de Te Veo en Ruta. Primeramente, permítame saludarlos y agradecer la visita que están haciéndonos aquí al Gobierno Regional de Lima. Le habla Rosa Vázquez Cuadrado, gobernadora de esta región, que abarca 9 provincias, 128 distritos. Por lo tanto, el saludo también de Barranca, de la provincia de Huaura, Huaral, Ollonca, Jatambo, Canta. El saludo de Cañete, de Yauyos y la provincia de Huarochirí. Bueno, nuestra región, una región emblemática, una región con muchas potencialidades, una región que ofrece al turista no solamente temas gastronómicos, culturales, también danzas importantes, productos emblemáticos como la chirimoya, calidad cumbe, como la palta fuerte, como las mandarinas, la fresa, las uvas, el vino, por ejemplo, que es emblemático especialmente en Cañete y en la zona de Barranca de Huacho. Tenemos el balcón de Huaura, que es toda una historia en la región Lima y por ende en el Perú. No nos olvidemos que uno de los 12 sabios del mundo es de la región Lima, es de la provincia de Huarochirí, el huarochirano Julio Cetello. Aquí también tenemos artesanía de diferentes lugares de nuestra región. El Cuchimilco, que fue una gran representación, símbolo, por ejemplo, en los Panamericanos, que en algún momento se desarrolló en Lima. Tenemos también la artesanía de las tejedoras de acá de Huacho. Esta es la región Lima, una región con tantas potencialidades y que lo recibirá siempre con los brazos abiertos. Bienvenidos, amigos de Te Veo en Ruta. Gracias por compartir este momento con nosotros. ¡Saludos! De Alexis se come recontra rico, pero aguanta, ¿dónde está Cristel? Llegué, al fin. Uy, qué rico. Uy, Dios mío, Sato, mira, el día de hoy te he traído para ti, como aquí en Huacho se come la riquísima salchicha huachana, el tamalito, el chicharrón y el relleno. Uy, no. Espectacularmente, para iniciar el día recontra positivos y con bastante energía aquí en Te Veo en Ruta. Me encanta, así que vamos a probar, pues, iniciamos, ¿qué te parece? Iniciamos, vamos. Madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, portal norteño, amor y paz. Huacho querido, con gran orgullo rompió eslabones y como un trueno dio el primer grito de libertad. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa. Hola, Cristel. Mucho gusto. Buenas tardes. Julio Castañeda. Te estuve esperando para hacer un recorrido turístico al cuartel general del Libertador Simón Bolívar. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. He venido aquí a poder ver qué más y qué historias nos tienen para contar en esta linda ciudad. Vamos al cuartel del Libertador Simón Bolívar. Listo, vamos. Les invito, chicos, a todos ustedes. Vamos. Wow, es que todo este aquí está lindísimo. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa. Este es el cuartel general del Libertador Simón Bolívar, para que puedas conocer de que acá Bolívar llegó con todo su ejército en el año de 1824. Durante 3 meses, el Libertador acá permaneció con su cuartel y desde acá preparó su ejército para la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Wow. Adelante, bueno, bienvenidos. Acompáñenos. Bien, buenas tardes. Todos ustedes les doy la cordial bienvenida al cuartel general del Libertador Simón Bolívar. Pasamos, ustedes pueden observar, acá tenemos algunos asientos de cuero repujado y tenemos acá la Casa de los Libertadores, que se encuentra en Pueblo Libre, en Lima. Acá en esta casa vivieron los dos libertadores, don José de San Martín y de luego el Libertador Simón Bolívar. Esta casa lo donó el virrey Joaquín de la Pezuela. Hoy en día es conocido como el Museo de Arqueología y Antropología en Pueblo Libre, en Lima. Por acá podemos apreciar algunas fotografías de Pativilca. Míralo, tenemos acá la piscina. Son las fotografías del año 1938. Y tenemos acá la iglesia. Acá tenemos una imagen, ustedes pueden apreciar, del Libertador Simón Bolívar cuando estuvo enfermo acá en Pativilca en los años de 1824, cuando llegó enfermo al cruzar los extensos arenales de la costa norteña. Se enfermó de un tabardillo.
¿ya? De acuerdo a los historiadores de Huacho, Jesús Elías y Pince, y el historiador pativilcano Luis Cruz Matute. Por acá tenemos la Plaza de Armas, donde nosotros acabamos de estar hace un momento, en esos tiempos como era así con palmeras. Y acá tenemos la remodelación de la plaza en el año 1961, mírenlo de. En esta parte fue donde descansó nuestro libertador cuando estuvo muy enfermo. Acá recibió la visita del plenipotenciario Joaquín Mosquera. Él estuvo enfermo debajo de unas palmeras, pero que ya no son las palmeras estas, pues estos ya son nuevas palmeras que han tenido que ponerlo, a reemplazo de las palmeras que se cayeron, ¿ya? Entonces, por eso que esta plaquita también se lo han colocado ya en el año 2010 con la gestión del señor Ulderico Castillo. Este es un busto de bronce. A este busto lo donó la Embajada de Venezuela. Gracias. Wow, toda esa historia es de verdad muy interesante. Por ejemplo, me ha asombrado mucho lo que sería la impresión. ¿Cuánto tiempo se demoraba exactamente? Como también lo que es el cine, ¿no? No sabía lo mismo antes que ahora, ¿no? Entonces todo eso, miren toda esta historia, chicos, de TV en Ruta. Vamos a invitarles para que puedan venir y conocer acá en el museo, que no solamente tenemos las máquinas, sino tenemos mucha riqueza en cultura. Ingresamos al complejo arqueológico de Paramonga de origen Chimú, ubicado en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Norte en la provincia de Barranca. Construido en el periodo intermedio tardío y ocupada posteriormente por los incas entre 1440 a 1532 después de Cristo. Construida sobre una colina en el valle del río Fortaleza, es el monumento más importante y mejor conservado de todo el conjunto. Es una pirámide construida íntegramente en adobe formada por cuatro plataformas macizas con recintos en la parte superior, ostentando así muros con restos de pinturas de color rojo y ocre. Hemos llegado a la ciudad pesquera de la civilización de Calar, El Áspero. Es una zona arqueológica muy bonita. Y aquí nos vamos a encontrar ahorita con el guía para que nos pueda dar más detalles lo que hay dentro de acá de la civilización de la zona arqueológica del Áspero. Uy, vamos a buscar el guía. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Qué tal? Cuéntenos, ustedes nos va a guiar en esta aventura, sí. Hola Cristel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta oportunidad les voy a guiar, les voy a contar sobre la historia de Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, ¿no? Que tiene una antigüedad de 5.000 años. El Áspero es la ciudad pesquera de la civilización Caral, como ya lo había mencionado, las cuales ha servido como un centro muy importante para la captación del recurso pesquero principalmente, ¿no? La cual también se encuentra evidencias de su consumo no solamente en esta zona, sino también en el valle, ¿no? En todo lo que es los sitios cerca a la ciudad de Sagrada Caral y alrededores, ¿no? Entonces ha habido un intercambio del producto pesquero con los productos del valle, ¿no? Sigamos, por favor. Nos vamos a dirigir al centro de interpretación, ¿no? Es un centro donde se pueden encontrar réplicas, algunos objetos que se han encontrado en las excavaciones, ¿no? Como por ejemplo pesas, redes, anzuelos. También hay maquetas de los edificios, ¿no? También de las viviendas. Y llegamos al centro de interpretación. Exactamente, ¿no? Centro de interpretación, donde los objetos que ustedes van a ver son réplicas exactas de los objetos originales que son productos de las excavaciones y las intervenciones, ¿no? Hay evidencias raras de ese tipo de embarcaciones, ¿no? Pero no es muy común, ¿no? Y algunas camaroneras, ¿no? Donde se guardaba el camarón. Lo que se ha conservado, digamos, como evidencia de los que ellos han utilizado, han consumido, no solamente
para el consumo, también para hacer objetos, dijes. Son, en el caso de los moluscos, son estas valvas, ¿no? Como también la vértebra de pescado, o sea, incluso mucho más lejos que el mismo Caral, ¿no? Porque el proyecto también investiga, aparte de Caral, sitios mucho más adentro del valle, ¿no? Y que también se han encontrado especies que vienen de esta zona, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos la vestimenta o qué tipo de objetos ellos han tenido? Collares, en base a las estatuillas principalmente, ¿no? Porque justamente los entierros, que no son muy numerosos para este tipo de evidencias, pero también ayuda y se complementa, ¿no? Sí. Tenemos a la dama de los cuatro tupus, que ha sido encontrada en asociación a la construcción de uno de los edificios más importantes del sitio arqueológico, como es el ídolo, ¿no? Ha tenido cuentas del espóndilus, el molusco que ya le hemos dicho que viene de la parte de Ecuador, en límite con el Perú, pero también ha tenido otro tipo de evidencias, ¿no? En esta oportunidad nos encontramos en el mirador, donde ustedes pueden apreciar de manera panorámica el sitio arqueológico del Áspero, ¿no? Como ustedes pueden ver, está muy cerca al mar, que lo encontramos allá en la parte de allá, pero también hay una zona del Totoral. El Totoral se llama Los Patos. Y en la parte posterior, en la parte de allá, está el río Supe. Y finalmente, invitamos al público en general para que vengan a visitar la ciudad pesquera de la civilización Caral, Áspero, y también la ciudad sagrada de Caral. Ambos sitios arqueológicos cuentan con espacio de esparcimiento para que puedan visitar. Están abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, es decir, todos los días. Y recuerden que el primer domingo de cada mes el ingreso es gratuito. Muchas gracias por su visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cevichería El Arnauchito. Estamos ubicados en Puerto Supe, en calle Callao 202, frente al Muelle Artesanal, en el norte chico de Lima. En esta ocasión vamos a prepararle un sudado de pejesapo, que es un pescado que se encuentra más o menos en la zona de acá, el norte chico, o crece por acá, por esta zona. ¿Ya? Tenemos acá ya nuestro pejesapo, como les comenté hace un rato, que se encuentra en la zona de acá, el norte chico. Y bueno, vamos a comenzar a emplatar. Listo. Ahora sí quedó listo. A ver, por acá tenemos el culantrito, ya previamente picado. Simplemente le vamos a agregar para que le dé un poquito más de saborcito. Y listo, tenemos nuestro sudado de pejesapo hecho aquí en el Arnauchito. Ahí está. ¿Sí? No se olviden, nos encuentran en calle Callao 202, en Puerto Supe, provincia de Barranca, Lima. ¿Sí? Atendemos todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Qué hermosa zona arqueológica monumental Bandú! Hola, Michael. Hola, Cristel. Bienvenidos a Bandurria. Les presento al licenciado Miguel Valdión, responsable de la actividad turística acá en Bandurria. Él nos va a guiar, nos va a explicar y nos va a contar toda la historia de este maravilloso lugar a que los invito a pasar y a recorrer con la presencia de usted. Bueno, Bandurria es un sitio arqueológico que tiene 5.000 años de antigüedad. Es un sitio contemporáneo a nivel nacional a Caral, un sitio arqueológico muy reconocido en nuestro país, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y a nivel internacional, Bandurria es contemporáneo a la civilización de Egipto. O sea, estamos hablando de un lugar muy antiguo y uno de los más antiguos del Perú y de América en general. Adicional a ello, que ya más adelante vamos a observar que este sitio arqueológico tiene
dos miradores desde donde podemos apreciar un gran humedal, como los pantanos de Villa, algo muy parecido. Entonces la combinación entre el desierto y la naturaleza en un mismo espacio hace que la visita sea muy particular y singular en este sitio arqueológico. Así que vamos, visitemos un poco del pasado y la historia milenaria de Bandurria. En este panel informativo ustedes pueden apreciar las 6 civilizaciones más antiguas de todo el mundo. Cronológicamente hablando, la civilización más antigua viene a ser Mesopotamia, que se ubica en Irak, seguida por Egipto, que se desarrolla en África, y paralelo a Egipto tenemos a nuestra civilización denominada los Andes del Perú, o como también otros conocen, esta gran civilización llamada Caral. Pero dentro de esta gran civilización, como recalco, denominada los Andes del Perú, estaba conformado por más de 50 asentamientos urbanos como Bandurria, Caral, Áspero, Piruro, Guaricoto, Cotos, entre otros lugares más. Después en el mundo recién aparece India, posterior recién aparece China, después recién Mesoamérica, contemporáneo Chavín, y hacia adelante las culturas más conocidas en nuestro país. O sea, nos estamos remontando aproximadamente hace 5.000 años atrás, lo cual indica que Bandurria se desarrolló aproximadamente en el 3.000 antes de Cristo. O sea, estamos comenzando a conocer uno de los lugares donde probablemente se sientan los orígenes en el norte chico y en Huacho. Los orígenes de Huacho están acá en Bandurria. Así que vamos a comenzar a conocer para observar las construcciones piramidales, las plazas circulares, los miradores, la vista al humedal y para poder entender un poquito más sobre este sitio arqueológico. Así que acompáñenme. Así que Bandurria complementa bastante con lo que es la naturaleza, ¿no? Y tener un paisaje en el cual tú combinas el desierto con el océano, los humedales. Miguel, está hermoso lugar, pero tengo una curiosidad, ¿cuántos tipos de aves podemos encontrar aquí? Bueno, en este gran humedal podemos encontrar 125 especies de aves, muchas de estas migratorias. Tenemos aves que migran desde Canadá a Estados Unidos, realizando procesos migratorios boreales. Tenemos aves que migran desde las zonas altoandinas, como el flamenco, ¿no? Realizando migraciones, en este caso, transversales, desde los Andes hasta la costa, y migraciones australes desde la zona sur de esta parte del continente. Y muchas de estas especies se ven en ciertos momentos del año, y estos lugares sirven para el descanso de estos largos procesos migratorios. ¿Y aproximadamente cuánto mide este lago y en dónde desemboca? Bueno, este humedal, el cual se llama Paraíso, tiene una extensión aproximada de 7 a 8 kilómetros de largo, tiene 690 hectáreas, tiene dos puntos de donde desemboca el agua. Desemboca para la parte, en este caso sur, en la playa Paraíso, y desemboca también por la parte de Playa Chica. Este gran humedal es uno de los más diversos en toda la zona de la costa central del Perú, porque alberga más o menos también 33 especies de plantas, 5 tipos de peces, 5 especies de reptiles, y también tenemos mamíferos como el zorro costero. Y las plantas que más abundan aquí, es como que, ¿nos puede explicar qué tipo de planta abunda aquí bastante? Por ejemplo, si bien tenemos 33 especies de plantas, las que más se aprovechan es el junco y la totora, ya que estos sirven para los artesanos para poder realizar ciertos trabajos. Por ejemplo, el junco, que es la fibra que quizás más se aprovecha, sirve para hacer canastas, paneras, sombreros, neceseres y para representar la artesanía típica milenaria de esta zona. Pero también la totora se extrae y sirve para hacer petates, esteras, alfombras y en el norte los famosos caballitos de totora. Bueno, acá nos encontramos en el Templo Tardío, uno de los más representativos de este sitio arqueológico, ya que fue el primero en ser investigado en el año 2005 por el equipo del arqueólogo Alejandro Chubarrera, y acá realizaban actividades en aquella época de Bandurria, ceremoniales. Por ejemplo, arriba se pondrían los gobernantes, abajo el pueblo, dentro de la plaza danzarían, por ende la plaza tendría un uso, en este caso, como la de un anfiteatro. Las construcciones están hechas a base de piedra de canto rodado y sería un lugar de uso ceremonial religioso. Por lo tanto, los invito a visitar Bandurria. Este sitio arqueológico está abierto de jueves a domingo y feriados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visiten, conozcan el pasado milenario de Bandurria y de paso disfruten el paisaje del humedal Paraíso. Así que los esperamos. Vengan y visiten Bandurria.
Hola José, hola Cristel. Bienvenidos a Guaura, cuna de la independencia. Voy a platicarles un poquito la historia de la parte libertadora dentro del distrito, teniendo en cuenta de que Guaura tiene dos etapas. Etapa colonial y etapa republicana. Bueno, como encontramos, el túnel se encuentra en un estado bien conservado para la edad que tiene, ¿no? Se ha usado de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el túnel perteneció a una iglesia llamada Santa María del Rosario, ubicada en ese entonces como la iglesia matriz de la provincia. Venimos acá, en esta parte conocida también como la Plaza de las Siete Banderas, cuya representación en imágenes tenemos la etapa libertadora dentro de toda la época que estuvo San Martín en la zona. Encontramos murales muy representativos, ¿no?, que anuncian lo que es la llegada de San Martín al lugar. Encontramos también vestigios muy importantes como es el campanario y el famoso balcón de Guaura o Museo Generalísimo José de San Martín. Encontramos en la parte de arriba una campana colonial en nuestro famoso campanario de Guaura, cuya campana fue tocada el 27 de noviembre de 1820, el día que San Martín dio el primer grito de libertad. En la actualidad todavía encontramos la campana que usamos para actos protocolares y algunos actos cívicos. Plaza de Armas del distrito de Huacho. A lo largo de su historia sufrió diversas modificaciones como la refacción total de la plaza principal con jardines, sardineles y postes ornamentales. A unos cuantos pasos observamos la Catedral San Bartolomé y el Club Casino de Huacho. En 1949 se construyó una pérgola en su parte central inspirada en la forma de un reloj, lugar por donde pasa el meridiano de Greenwich que marca la hora en el mundo. Campiña fértil, portal norteño, amor y paz. Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones y como un trueno dio el primer grito de libertad. Bienvenidos amigos de Te Veo en Ruta, soy Dora Pineda, gerente del Hotel Casablanca de Huacho, tu casa de campo. Casablanca está ubicado al norte de Lima, muy cerca a la ciudad de Huacho, a solo 150 kilómetros al norte de Lima y a 10 minutos de la ciudad de Huacho. Contamos con extensas áreas verdes, tenemos piscina, tenemos un restaurante en el que elaboramos comida típica a la leña, hacemos eventos sociales, tenemos salones, diferentes áreas, tanto cerradas como abiertas, un auditorio en el que hacemos sesiones, capacitaciones de lo que requiera, y también juegos para niños, juegos de salón, salón de mesa. Y bueno, esta es una empresa familiar. Es una empresa que con mucho cariño, con mucho gusto, hemos ido sembrando poco a poco hasta lograr lo que tenemos. Como les digo, tenemos 20.000 metros de áreas verdes, tenemos plantas, árboles frutales, tenemos árboles ornamentales y tenemos la atención personalizada. Nosotros tenemos un lema que dice: recibimos a un turista y despedimos a un amigo. Mis amigos, también comentarles nuestra experiencia, nuestra maravillosa experiencia que tuvimos hace muchos años en llevar nuestro plato emblemático, que es el ceviche de pato, a los Estados Unidos, específicamente a la Casa Blanca, cuando Obama era presidente. Fue una maravillosa experiencia en la que llevamos nuestro plato emblemático, que es el ceviche de pato, con su naranja agria y el ají arnaucho, oriundos de la campiña huachana. Bien, mis amigos de Te Veo en Ruta, ha sido un placer recibirlos en su casa de campo. Ha sido un gusto atenderlos y mostrarles todas nuestras instalaciones. Ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web www.hotelcasablancahuacho.com y pueden hacer su reserva al 999-334-626.
y en nuestras redes sociales también estamos como Hotel Casablanca Huacho. Gracias. Gracias a Móvil Bus por ser parte de esta increíble aventura.